La primera persona individualizada cuyo nombre conocemos que escribió, que firmó sus obras, fue curiosamente una mujer, Enedoana, la hija del gran Sargón de Acad, el primer fundador de un imperio, el imperio de los acadios, allá por el siglo 23 antes de Cristo. Enedoana se llamaba, fue gran sacerdotisa del dios Naanar, también sacerdotisa de la diosa Inanna. Residió en Ur, esa ciudad mencionada muchos siglos después en la Biblia, Ur de los caldeos, después de los caldeos. Conocemos más de 42 himnos escritos por Enedoana. El gran Eduardo Galeano escribió sobre ella. Enedoana vivió en el reino del que se inventó la escritura, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras. También fue la primera mujer que dictó leyes. Fue astrónoma, sabia de las estrellas y sufrió la pena del exilio. Y escribió cantos a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta como alumbrar, dar nacimiento, concebir el mundo. Es un homenaje de Eduardo Galeano a la primera autora, el primer autor individualizado vivo cuyo nombre conocemos, una mujer. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Leo un poema que se llama Indicios. En el rosal asoman las uñas del leopardo. En las hojas caídas se oye volar aún a las palomas muertas. El reloj cava un pozo en el hombre dormido. Eso es lo que aprendí aquella noche al observar mi casa. Vi la ceniza, el musgo, vi el cuchillo oxidado, vi el cuerpo que se borra al alisar la sábana y la flor que se hunde en las islas del moho y la sangre, la gota de sangre que crece en la cereza. Eso es lo que aprendí aquella noche. Vi que el color rojo esperaba los dedos de la mujer herida. Vi la estrella de mar enterrada en la palma de la mano y el reptil repartido entre las uvas. Fue entonces cuando el viento sopló desde el jardín su cáncer verde, cuando en la taza rota habían pasado 100 años, cuando mi piel fue un río de la luna. Aquella noche, al observar mi casa, aquella noche en que busqué respuestas, como el silencio busca hombres dormidos donde ensayar la muerte. Bienvenidos a La Dichosa. Mi entrada de hoy, en lugar de contarla, debería cantarla, porque les voy a hablar de una canción que cumple 50 años. En 1973 estaba Joan Manuel Serrat, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, y publicaba Pare. En ese momento era en catalán, él fue bastante perseguido por cantar en catalán. Y en esa canción, que cumple 50 años, como les decía, pues hace una denuncia sobre la naturaleza, sobre lo que le estamos haciendo a la naturaleza y la actualidad en ese momento. Es una actualidad que se recupera ahora y que toda vía está latente y se junta en este libro con el trabajo de los 50 años de trayectoria que cumple Quim Manresa, un fotógrafo también catalán buenísimo, con una trayectoria impresionante y que está en México estos días. Este libro, que además contiene las fotos de Quim Manresa, que lo que hace es pues una denuncia de las luchas sociales que se producen en los barrios, empezando por el suyo, que es No Worries, pues es una traducción de esa canción, Pare, en todos los idiomas que se hablan en la península ibérica. Y yo, que soy de la península ibérica, acabo de descubrir que se hablan más de 20 idiomas en la península ibérica. Los ya conocidos, como son el euskera, el castellano, el galego, el catalá, por supuesto, algunos conocidos, como el ladino, el caló romaní, del que ya hemos hablado aquí algunas veces, pero he descubierto, el bable, que si no lo digo mi familia me mata, pero he descubierto que, por ejemplo, se habla, bueno, el silbo gomero, que está, pues,
registrado como una lengua. Algunas están en extinción, otras son oficiales, otras no oficiales, otras son minoritarias. En la isla de Gomera. Pero por supuesto que también hay en Ceuta y Melilla, territorio también que pertenece a España, como el aljamillado, el tamazight y el daninja, que son también lenguas que se hablan en la península Ibérica. Les voy a hablar en castellano, perdón, porque los demás no los domino tanto, y les voy a leer tantito esto. No lo voy a cantar. Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque. Que no hay árboles, en invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es bosque. Padre, antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa. Sin leña y sin peces, padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas. Padre, y cerrar con tres cerraduras la casa, y decía usted. Taratatatata. Padre, que están matando la tierra. Padre, deja de llorar, que nos están declarando la guerra. Kim Manresa estrena este miércoles una exposición llamada El Nobel Cotidiano en el Museo de la Cancillería a las 6 de la tarde. Todos invitados. Buenas noches, bienvenidas. Bueno, pues yo traía también un poema en mi entrada, pero ya ha habido mucha poesía en nuestras entradas y simplemente quiero unirme a esta celebración que va a haber el lunes por la fructífera obra de Eduardo Casar. Por cierto, en el poema que nos leyó había frutas, bastantes, la gota de sangre. Que crece en la cereza. Que crece en la cereza, el reptil. Repartido entre las uvas. Repartido entre las uvas. No es mío el poema. Ah, pues ¿de quién es? Es de Benjamín Prado, pero ahorita me van a preguntar sobre él, Ángeles, me estoy esperando. Bueno, pues bien. Eso. Calentando motores. ¿Dónde va a ser tu de todas evento formas, del lunes? Platícanos de qué va a pasar el lunes. ¿Los platico de una vez? Sí, pues no, yo, ¿por qué no? No sé. Es el primer encuentro de poetas iberoamericanos, que es un encuentro que se ha realizado durante más de 20 años en Salamanca, España, no Salamanca, Guanajuato, y que por primera vez se realiza aquí en México. Lo dirige la poeta Carmen Nozal y se va a inaugurar el 25 hasta el 29 que se clausura. Lo que es muy interesante es que participan instituciones como la universidad, el propio Museo de la Ciudad de México, la Casa del Poeta, la Casa Universitaria del Libro y el Claustro de Sor Juana. Entonces, en la inauguración va a haber una serie de mesas de lecturas de poemas. Eso es lo que tiene más bonito los encuentros de poetas, que vas y lees tus poemas y luego platicas sobre eso. Los narradores tienen mucha envidia a los encuentros de poetas porque ellos pues, no pueden ir y leer una novela, ¿no? Sino que dejan que el lector se encargue de esa ruda y pesada tarea. En la inauguración se le da un premio del concurso que por primera vez se hizo aquí a Rolando Rosas Galicia. Es un premio del Encuentro Iberoamericano de Poetas. Y luego a mí me dan una medalla, yo creo que por mi buena conducta. Poética. Buen comportamiento poético. Poético. Y difusor de poemas. Que se llama la medalla Fray Luis de León. A mí me da mucho gusto porque es un autor que yo quiero mucho y que leo mucho. ¿Sí? Y que dio clases en Salamanca. Dio clases, claro, en Salamanca, claro. Sí. Yo fui a Salamanca a dar un cursito y me fui a hacer... Era como una peregrinación a la Meca. Fui a la estatua de Fray Luis de León, ¿sí? Y le puse ahí su florecita y todo. Y entonces, para mí es muy, muy, muy importante. El encuentro... Lo encuentran, digamos, en cuanto a su difusión, en la página de Konesh. Konesh es una empresa privada que le pone muchas ganas y mucho y también financiamiento a la cuestión de la difusión de la cultura. Tiene una página que se Konesh con K, que se llama Arte y Cultura, y también en la página de Carmen Nozal, que Nozal con Z. Que es la directora de este encuentro que por primera vez se hace en México. Ahorita mismo están llegando
los poetas como Pérez Alencart, que fue quien inventó ese encuentro. Ya están llegando ahorita a México, han de estar por la avenida Álvaro Obregón porque por ahí se van a alojar. Vamos a buscarlos en el aeropuerto. Sí, mañana, el lunes se inaugura a las 12 y eso termina como a las 2 ahí en el Museo de la Ciudad de México, que está en Pino Suárez, cerca del metro Pino Suárez. Vayan todos a aplaudir hasta Felicidades por tu medalla. Sí, hombre, muchas gracias. Sí, yo la voy a traer así para que se me vea. Una estrellita también te iban a poner. Aquí. No, porque ya ahorita ya no me agarra la estrella. Sí. Se me despega. No te estrelles. Sí, está bien. Muy bien, pues vamos desde temprano. Tenemos la pregunta en redes, como siempre. Preguntamos, ¿a qué mexicanos ya fallecidos admiras más? En la próxima sección veremos algunas de sus respuestas. Tenemos aquí preguntas del amable público. Justamente Eduardo estaba mencionando acerca de poeta. Nos pregunta Diego Flores que si podríamos hablar sobre Benjamín Prado, este poeta español. Me gusta cómo lo pregunta porque dice poeta español. Y realmente es alguien que ha prolongado y enriquecido la tradición poética española. Los poetas españoles del siglo XX muy famosos son García Lorca, Alberti, Alexandre. Luego en otra generación, tal vez José Hierro, Caballero Bonald, ¿no? Ángel González. Y en otra, Luis García Montero, Aurora Luque. Benjamín Prado es un gato. Así es, digo esto no por nada, sino nada más porque vez Laura dijo que a los de Madrid, como a ella, les llama gatos, ¿verdad? Orgullosamente. Que sí. Orgullosamente gatos. Es decir, nació en Madrid en 1961 y tiene novelas. Yo lo conocí cuando vino a presentar una de sus novelas aquí, que se llamaba Ya no es tarde. Pero yo no la había leído la novela, pero llegó él a la Escuela de Escritores generosamente a platicar de esto y tiene unos libros de poemas como Iceberg o como Ecuador. Incluso la Universidad de las Américas ha publicado uno que se llama Mi Antología. El poema que leí a la entrada se llama Indicios y es de Benjamín Prado. ¿Sí? Pero también, bueno, yo lo conocí como con sus aforismos, porque tú me hablaste de él gracias a sus aforismos. Y fíjate que eso es exactamente, yo creo que el punto clave en la poesía de Prado. Es una poesía aforística. Incluso en el poema que leí, ¿sí? Dice, aquella noche, como dice, como en que busqué respuestas, como el silencio busca hombres dormidos donde ensayar la muerte. ¿Sí? Bueno. Si solamente ponemos ese puro verso, el silencio busca hombres dormidos donde ensayar la muerte, ya tenemos una especie de aforismo. Entonces su poesía es muy aforística y eso le ha servido para algo que, por lo que muchos conocen a Benjamín Prado, aunque no sepan que lo conocen, y es que ha escrito muchas de las canciones de Joaquín Sabina. ¿Sí? Un día que Joaquín Sabina le estaba yendo muy bien y que no andaba azotado, le pidió a Benjamín Prado, que sí estaba azotado porque había tenido problemas sentimentales, que escribiera las canciones de todo uno de esos discos. ¿Sí? Ahorita no me acuerdo del disco. Pero muchas canciones que han oído en Joaquín Sabina están basadas en poemas de Benjamín Prado. Y ahí está la contundencia. Las canciones, perdón, dime. Joaquín Sabina también tiene libros de poemas bastante buenos que también no están hechos canciones. En Ediciones Visor tiene unos sonetos. Sí, buenísimos. Que son buenísimos porque son unos sonetos descuidados, le llamaría yo, que no buscan la perfección del soneto, sino solamente la estrofa del soneto. Sí. Y también tiene un gran poder verso a verso. Sí. Por eso de aforístico. Es cierto, es un estilo aforístico, los dos lo comparten, ¿sí? Y yo incluso ahorita escribió canciones para una mujer que yo no la había conocido, que se llama Amaira Montero. Entonces dije, bueno, ¿quién es esta? ¿No? Buscando datos La de La Oreja de Van Gogh.
sí, pero como solista, uh-huh. en uno que se llama no sé qué de la creencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es chistoso porque Eduardo Casar tiene todos los libros de Benjamín Prado y los que no salen en México me los pide a mí para que se los traiga España. Se los lee y luego me los regala a mí. Así que, Benjamín, muchas gracias a esa biblioteca que nos estás nutriendo. Compartir. Oye, bueno. Tiene pero como 10 novelas y ensayos, un montón. En prosa también es muy bueno. Un montón de ensayos. Sí. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Situación desordenada y ruidosa, berrinche, complicación, mexicanismo no registrado en el diccionario de la Real Academia. Y tenemos para ustedes... Tenemos un libro que se llama Murió el gatito, de Javier de Moulins, traducción de Jorge Brash, en la colección de ficción breve de la Universidad Veracruzana. Javier de Moulins es un escritor francés y esta es una breve historia autobiográfica. No fue ningún madrileño, ¿verdad? El que... No, no fue a Madrid el... no fue madrileño el que se murió. ¿El que se murió? Ajá, el gato. Ah, murió el gatito. No. A lo mejor sí se refiere a un carnal que era de Madrid, que era chiquillo. Yo creo que nuestra compañera Adriana sí lo conocía porque hizo un... A ver si dices lo mismo con esto, Adriana. Un lugar seguro para que no muera el gato. En este caso de Olivia Terova, de la editorial Sexto Piso. Olivia Terova, que es nacida en Tlaxcala y cuenta en primera persona cómo fue su llegada a México y eso le sirve un poco de excusa para contar en este ensayo, en esta crónica, pues un poco toda la vida y todos sus pensamientos y reflexiones. Es un libro delicioso, es además, se lee rapidísimo y ha ganado el premio Emmanuel Carballo 2018, que siempre es una garantía ver un poquito qué pasa con esos premios y, por qué no, leer voces nuevas. Olivia Terova. Y en la colección de historias mínimas de Editorial Turner tenemos aquí la historia mínima de la Biblia. Este libro pues tan fundamental para nuestra herencia o de nuestra herencia cultural. El autor es Julio Trebolle y el subtítulo es La ciencia detrás del libro que más preguntas plantea. Muy interesante. Gracias a Turner por este obsequio para ustedes. Bien, pues tenemos que ir ahora a un corte, pero aquí estaremos con ustedes prontamente. Bueno, pues seguimos aquí en La Dichosa. Queremos agradecer a Uber Hernández que nos mandó unos regalitos de unas libretas y unos separadores y cuestiones de impresión. Se ve que conoce de eso. Muchísimas gracias, Uber Hernández. Dice en la carta que no necesitamos mencionarlo en el programa. Por eso no lo estoy mencionando. Uh-huh. Porque no lo necesitas. ¿A qué mexicanos ya fallecidos admiras más? Ax Eliu dice que a Elena Garro, que es lo mejor de la literatura universal. José Nemesio Ail Baeza, a José Vasconcelos, no tanto porque sea un héroe, sino porque abordó una situación crítica con la educación, con sus recursos intelectuales, que materializó así un proyecto muy importante. Y José Corona Saldívar, a quien más admira, es a Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, o para abreviar, a Tintán. Bueno, vamos a ver otras de sus preguntas. Esta la hace José Nemesio Ail Baeza. Ah, pues es el que admira a Vasconcelos. Miren nomás. Dice, quizá esté trillado, pero por la fecha, hablar de los términos patria, nación, patriotismo, nacionalismo. ¿Quién? Bueno, pues está trillado, pero no importa, ¿no? Sí, porque lo trillado hay que cosecharlo. Lo trillado no te quita lo valiente. Hay que repensarlo siempre. Bueno, nación viene del verbo latino nacere, nacer, y en última instancia viene de una raíz proto-indoeuropea, que es la raíz gen, que está presente en muchísimas palabras, como gente o generación, engendro, etcétera, etcétera. Y patria viene también del latín y viene de pater, que significaba padre,
pero también en plural se refería no solamente al padre como el varón masculino que nos engendró, sino a los antepasados en general. Y la terminación ismo, pues, o el sufijo ismo, se usa mucho para simplemente decir que es como el sistema o la doctrina basada en eso. Entonces, el nacionalismo, el patriotismo serían como esos, digamos, esas doctrinas de que lo nacional es superior a lo no nacional. Yo creo que, en principio, pues el nacionalismo tiene una cosa muy saludable, creo que es muy lógico y muy bueno que uno ponga lo suyo por delante de lo que no es suyo, pero obviamente pues puede llegar a extremos de irracionalidad pues muy graves, y los hemos visto una y otra vez, como que pueden tener pues este sentimiento exacerbado, llevado al extremo irracional, pues sí puede tener consecuencias trágicas. Sobre todo, y esta es la gran paradoja, para tus propios connacionales, ¿no? No solamente el nacionalismo llega muchas veces a enfrentar violentamente a los extranjeros, sino que el nacionalismo al interior de las propias naciones puede generar enormes conflictos. Entonces, siempre hay que atemperar, digamos, esta tendencia que modernamente podríamos llamar tribal. Pero hay que entender que en principio, pues, es algo bueno y natural que uno ponga lo suyo antes que lo de los demás, como hacemos, por ejemplo, con nuestras familias, que es nuestra primera y más elemental tribu, ¿no? Ponemos primero a nuestros familiares, lógicamente, y no hay nada de malo en ello. Lo malo es, insisto, cuando esto se lleva a un extremo peligroso. Es fama que el doctor Johnson alguna vez le preguntaron por el nacionalismo y dijo que era el último refugio de los sinvergüenzas. No está en su famoso diccionario, el primer diccionario de la lengua inglesa del siglo XVII, por cierto, muy posterior al tesoro de la lengua castellana, al primer diccionario en español, como casi 200 años después, si no me equivoco, se escribió el primer diccionario en inglés. Y quisiera aprovechar, si no les importa, y para hacer más plática, aprovechar a dos preguntas que también nos llegaron y que creo que están relacionadas con esto. Teresa Carvajal nos pide que hablemos del poema Alta Traición de José Emilio Pacheco. Buenísimo. Y Eli Ramírez nos pide que hablemos de La Suave Patria y que opinemos que si tiene vigencia, sí tiene vigencia. No es cuestión solo de opinión. Y bueno, uno de los poemas más famosos de la poesía contemporánea es ese de Pacheco, de Alta Traición, que comienza... No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por... Y hace ya una enumeración de ciertas gentes, fortalezas, puertos, montañas y tres o cuatro ríos, ¿no? Y es un poema un poquito tramposo en ese sentido, ¿no? Porque uno se va con la finta de los primeros versos y dice, ah, este cuate no ama a su patria. Y luego lo que te dice es todas las cosas que ama de su patria, que pues obviamente... Pues, son superiores y más importantes. Le parecen, en cierto sentido, superiores y más importantes que otras que no están en su patria, ¿no? Ciertas gentes, ciertas figuras de su historia, ríos, montañas, que son de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un poema tan autocrítico como podría parecer al principio. Y como, por ejemplo, yo recuerdo un poema de un colombiano, Juan Gustavo Cobo Borda, que sí es brutal con respecto a Colombia, a su propio país, ¿no? Alguna vez lo podremos decir aquí, si no. Pero se parece en cierto sentido un poco a La Suave Patria. También es una manera de traer como La Suave Patria, ya no en verso, sino en verso libre, más en el lenguaje de la poesía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y en cambio La Suave Patria todavía está como a la salida del modernismo, a la salida de las figuras... digamos, de la retórica del siglo XIX, aunque es un poema de los 20 del siglo XX, pero es como el cierre de toda esa experimentación poética con formas más, con versos rimados y medidos, ¿no? Que a mí me parece un poema extraordinario, La Suave Patria. Comparado con otros de López Velarde, diría, bueno, quién sabe. Pero si no lo comparas con otros de López Velarde, a mí me encanta. Sí, es un poema. Y es un poeta que es un poema cuyo programa está en un pequeño texto en prosa, no recuerdo el nombre, pero el programa novedad del poema. De la patria, ¿no? ¿Eh? El de novedad de la patria. Exacto. Uh-huh.
Y lo que dicen hoy de la patria es hay que México viene de una tragedia tremenda, que fue la Revolución, donde murió el 10% de la población de una violencia sin sentido tremenda. Y lo que necesitamos es olvidarnos de una patria grandilocuente, un poco la patria que rechaza a José Emilio Pacheco, y recuperar a la patria en sus cosas cotidianas, esa patria íntima que tiene, que de la que habla Pacheco también, ¿no? Es que esa línea de dónde empieza tu gente es muy difícil de trazar, porque, como tú dices, empiezas a reducir y se queda en tu familia, porque si no es tu vecindario, pero también es tu ciudad, o tu barrio, tu ciudad, pero tu región, pero tu nación, pero tu continente, tu planeta. El mundo, ¿no? Claro, entonces, el mundo, es como la de. ¿No? En realidad, todos somos un poco habitantes de la misma patria, aunque luego haya esas fronteras y esas diferencias de lenguaje, de culturas, de, ¿no? Mil cosas, pero establecer dónde, hasta dónde, porque dentro de tu mismo edificio tienes diferencias con mucha gente que podrías no. También las tienes considerar. Con tu familia. Por supuesto. No, claro, y a veces las tienes contigo mismo. Yo creo que todas las culturas. Contigo mismo, exactamente. Todo tu país. Eres una pero digamos, todas civil, las culturas ¿no? del mundo se enfrentan al problema de cuál es la relación del individuo con los demás, con su comunidad. Con la comunidad. Y hay distintas soluciones a ese problema, ¿no? Algunas han resultado ser muy malas históricamente y algunas han resultado ser muy buenas para las personas en el sentido de que les permite no matarse unos a otros. Claro. Claro. Bueno, hay que elegir y hay que valorar de qué forma, de qué soluciones claro. culturales han sido mejores a ese problema, que sí es un problema y por lo tanto no tiene solución perfecta. No, yo creo que un foco rojo, como tú decías, es un poco esto de los extremos, ¿no? O sea, evidentemente subrayar, no yo ahorita en las fiestas patrias les digo a mis amigos, pues las fiestas patrias están para que hagamos conciencia de lo que nos une, uh-huh. no lo que nos divide. Uh-huh. Evidentemente siempre va a haber cosas que te separen de los demás, ¿no? Y pero respetar. ¿Qué es lo que claro, lo que, ¿qué es lo que te une con los demás, ¿no? Y que permite, como decía Pablo, que funcione la sociedad, ¿no? Permite que funcione la sociedad. Ahora, las en el personas, momento ¿no? que esos valores propios de tu nación, de tu patria, se vuelven excluyentes o se vuelven, digamos, soberbios, arrogantes uh-huh. respecto a lo otro, en ese empieza el problema, ¿no? O sea, de que lo mío es mejor que lo tuyo. Sí, ahora, no, bueno, en estos tiempos de migraciones tan fuertes uh-huh. y tan plurinacionales, uh-huh. porque nuestros migrantes actuales que atraviesan la República no son solamente, no sé, como eran antes centroamericanos, ¿no? Sino ahorita vienen hasta de Afganistán. Sí, es decir, sí. Encuentras, sí, claro. Bueno, de los países que tienen una gran prosperidad, ¿sí? Como Cuba o Venezuela o así, bueno, hay una cantidad de migrantes impresionantes, y Haití y otros países. Bueno, ¿sí? Venezuela ha expulsado casi sí. tantas personas como Siria. Ahora, hay otra cosa con la Zoe Patria. A mí me han dicho que no, que es el poema nacional. El problema es que, sí es cierto, dice, sé siempre fiel a tu espejo diario en las cosas cotidianas, pero tiene unas estrofas tan complicadas, tan enrevesadas, tan enigmáticas, hasta con connotaciones de sexualidad, muy fuertes, y sí, los niños lo pueden recitar y todo, pero no saben lo que todo están lo diciendo. Que bueno, ni yo. Esa es la maravilla del texto, que todo el mundo lo puede decir con interpretación. Pero ni yo lo entiendo en todas sus palabras. Bueno, voy a decir la dichosa definición y ustedes buscan, ustedes, me refiero a ustedes, querido auditorio, la a que responde esto. Situación desordenada y ruidosa, berrinche, complicación, mexicanismo no registrado en el diccionario de la Real Academia Española. Tenemos. Tenemos esta chulada de anagrama que la verdad es que yo no conocía, ya se antoja muchísimo, no es menor, pero Soledad Puertolas y Elena Tianca son dos filólogas estupendas que han escrito Alma, Nostalgia, Armonía y otro relato sobre las palabras, está que es un recorrido sí. sobre la evolución, los significados, pero también el sentido que le damos los hablantes, y con los hablantes me refiero no solamente a todos los ciudadanos, sino al poeta, al escritor, al conferencista, al profesor.
cómo las palabras se llaman unos a otras y cómo guardan esa relación, pero también cómo, dependiendo de quién esté a su ladito, pues pueden significar una cosa diferente. Palabras como fantasía, equilibrio, memoria, identidad, curiosidad, imaginación, normalidad. Un libro padrísimo dividido en dos, porque es la parte de Soledad y la parte de Elena. Y hasta color distinto tiene, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es padrísimo, padrísimo. De verdad que es un libro que para los amantes de las palabras, que yo espero que sean todos los que están en este momento conectados a este programa, es muy, muy, muy recomendable. Y tenemos de Emily Gould, por cortesía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y publicado por Gris Tormenta, Dentro del Bosque. Un ensayo personal en dos tiempos sobre las desventuras de una escritora, el anhelo literario y el destino de los libros, con traducción y prólogo de Isabel Zapata. Se antoja mucho. Y para ustedes, a los medianos y más pequeños, Sirena y Punto, esta edición de El Naranjo, de Sergio Andricaín y Diego Josué Gontor, con ilustraciones de Manuel Monroy. Muy simpático libro y extraordinariamente bien dibujado. Dan ganas luego de echárselo aquí para los más pequeños. Muy simpático. Bueno, pues nosotros nos vamos un ratito al closet, pero al rato salimos de él. Soy Coral Bracho, poeta, autora, entre otros libros, de la poesía reunida y de este libro que se llama Marfa, Texas, del que les voy a leer un poema. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad, como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones, que brama con un espeso sonido donde chocan sin ensamblarse graves y agudos, ecos y opacos tonos rojizos. Ese animal que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje que lo atosiga, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo y lo encadena. Un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo compulsivo emprender, apremiar. Ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente brama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que ahí viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva, y por eso avisa a cruzar las vías. Aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a todos los televidentes de La Dichosa Palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Coral. Aquí en la mesa estábamos hablando de ti y muchos de esta mesa te admiran y te mandan saludos, así Exacto. que sé muy bien recordada y mencionada en La Dichosa Palabra. Gracias por tus palabras. Y gracias por sus preguntas, que siempre nutren mucho nuestro contenido, más bien nutren todo nuestro contenido. Y esta, por ejemplo, llegó de Roberto C. Galindo. Me gustaría que divagaran sobre el cuadrado de Sator. Ándale. Órale, pues a meternos en la onda mágica y esotérica de la tradición europea, mediterránea también, del Mediterráneo Oriental también. Bueno, el famoso cuadrado de Sator, podríamos decir que es el cuadrado mágico más famoso, más que se ha encontrado más referido, más
buscado, más mencionado en, pues en los últimos 2,000 años, podríamos decir, en los últimos 2,000 años, en la tradición europea, en la tradición cristiana también y en el cercano oriente, ¿no? ¿Qué es esto de los cuadrados mágicos? Bueno, podríamos decir que para todas las lenguas, la palabra desde la más remota antigüedad, el verbo, como dice el Evangelio de San Juan, pues es mágico, como dice el poema de Borges, del Golem, ¿no? En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Entonces, o como yo digo, en las letras de prosa está la prosa. Está la prosa. Y todo un kilo en la palabra kilo. Kilo. Bueno, así como dice Pablo, la palabra está concebida como en la Biblia y como en tantos mitos, ¿no? Como que genera vida, ¿no? Es mágica, sí. La palabra, ¿no? Que ese en el principio sentido. Era la palabra. Claro, ¿no? El principio era la palabra. Entonces, en los himnos a Hermes también se dice eso, ¿no? Es el logos de la palabra. Y podemos decir incluso en la India, pues, los mantras, ¿no? Los mantras, claro. Repetir una palabra es algo mágico. La oración, ¿no? Entonces, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor los chinos, dicen muchos, son justamente por lo que hablabas el otro día en el programa, uh-huh. De Li Ching, los chinos son los primeros que a lo mejor hicieron cuadrados mágicos, ¿no? Cuadrados uh-huh. mágicos. Por supuesto, hay cuadrados mágicos en todas las culturas. Incluso en la Sagrada Familia de Barcelona hay un famoso cuadrado mágico junto a una escultura de uh-huh. Judas, ¿no? Un numérico en el famoso grabado de Alberto Durero, hay también un cuadrado numérico, mágico. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Numéricamente. Pero como las letras. ¿Cómo es? Para que no me pierda. ¿Cómo yo? Es? El cuadrado este, que es el más famoso. Es un multipalindromo. De hecho, me voy a permitir aquí rápidamente escribirlo. Sator, ¿no? Sator, Arepo, Tenet. Tenet es una palabra palindrómica por sí misma. Ópera rotas, ¿no? Rotas, este famoso palindromo. La mera verdad es que este palindromo. A ver, vuélvelo ahí, déjalo, a ver si lo pueden acercar. Lo dejo a ver si lo pueden acercar. A ver si lo pueden acercar. A ver. Ahí está. Más o menos ahí lo ven, ¿no? Bueno, el chiste es que este famosísimo palindromo se puede leer en cualquier sentido. ¿Qué quiere decir? Lo pueden leer así: Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. O lo pueden leer así: Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. O así: Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. Dice, o sea, es un multipalindromo. O sea, lo leas como lo leas, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, es un multipalindromo. Pero eso es posterior a los numéricos, a los cuadrados mágicos, claro, numéricos. Claro, uh-huh. Es posterior. Incluso los egipcios tienen uh-huh. ostracón desde el tercer milenio antes de Cristo, que tienen, digo, pedacitos numéricos, ¿no? Bueno. El chiste ellos siempre eligieron esa palabra por en algo. Los numéricos es la suma. O es sea, la suma. Tiene que sumar lo mismo en todos los sentidos. Pero este es impresionante porque realmente se puede leer para uh-huh. todos lados. Bueno, el chiste es que la mera verdad no sabemos exactamente qué quería decir. Pero, digamos, el asunto es que hoy se discute cuál es el más antiguo que se ha encontrado. Estamos seguros que en un templo a Eros, y esto es importante, en un templo a Eros en Pompeya, excavando en Pompeya, detrás de la ceniza y todo, o sea que seguro que estaba ahí, de hecho se data como alrededor del año 50 en Pompeya, en un altar a Eros dentro de un gimnasio, ¿no? Se encontró el que estamos seguros que es más antiguo, tuvo que haber sido más antiguo. Ahora, Tertuliano, para lo que voy a decir, Tertuliano, el padre de la iglesia, dijo mucho tiempo después, más del siglo y medio después de la destrucción de Pompeya, que fue en el año 79, que nunca hubo en Pompeya cristianos, nunca hubo. Y además, si estamos pensando que en los años 50, evidentemente no había cristianos en Pompeya y tampoco, uh-huh. por lo tanto, manejaban el latín los cristianos, que venían de un contexto arameo y griego, ¿no? Bueno, entonces, eso nos indica que el cuadrado este no era cristiano. Ahora, lo más famoso es que los cristianos lo utilizaron, se apropiaron uh-huh. de él, lo utilizaron durante toda la Edad Media y se encuentra prácticamente, podríamos decir, en más de 100 edificios religiosos en Europa. Muchos de ellos templarios y todo. ¿Sí? ¿Pero qué significan las palabras del cuadrado? ¿Qué significan? Mágico. Es
Estamos seguros que las palabras son Sator, quiere decir el arador o el sembrador o el que inicia, el que genera, ¿no? El generador, el sembrador, el que pone la semilla, ¿no? Ahora, la palabra en medio, tenet, quiere decir tener en latín. La palabra opera, pues quiere decir operar. Operar, hacer algo. Ahora, tenet también quiere decir controlar, tener poder, ¿no? Y rotas quiere decir rueda. Entonces, conocemos perfectamente. Arepo, esa es la discusión. Arepo resulta que es. No es la ciudad de Siria. Es Alepo. La palabra arepo resulta que no existe en latín. Es estas palabras, incluso se me olvida el término, que se llama un erax, no sé cómo se llama, que es una palabra que no está en ningún lado, que nada más está mencionada una vez, que sería aquí. Ahora, en el idioma de los galos, que es lo que algunos opinan, la palabra arepo sí existe y quiere decir arado, ¿no? Entonces, la mayor parte de los investigadores creen que debe ser un hombre, arepo, que probablemente es un hombre de un dios. Algunos dicen que es un acróstico de un dios egipcio o lo que sea, lo cual querría decir el sembrador, ¿no? El sembrador, arepo, tiene, controla, opera con las ruedas del mundo, ¿no? O mueve el mundo, ¿no? Mueve el mundo. En fin, lo que se cree es que originalmente era, esa es mi opinión, no se sabe qué es, pero que originalmente era un hechizo, un amuleto para controlar a las mujeres y dominar a las mujeres. ¿No? ¿A las mujeres? ¿Y por qué a las mujeres? Porque tiene que ver con sembrar. Bueno, ya se nos fue. Bueno, la mujer de este programa no se lo gusta. Ya nos controló la mujer, ¿ya ves? Ya nos controló, funcionó. Yo digo que es un sudoku, era un pasatiempo, una sopa de letras ahí, nadie se enteró. Pero claro, bueno. Un antecedente de la dichosa palabra. Ándale. Claro. Situación desordenada y ruidosa, como la de este momento en la mesa. Berrinche, ese no. Complicación, esos son todos los significados de esta palabra que buscamos esta noche, que además es un mexicanismo no registrado en el diccionario de la Real Academia Española. Eso no significa que no exista, porque existe en este programa y existe en cada hablante que lo pronuncie. ¿Existen como estos libros, Pablo? Sí, este libro que nos llega por cortesía de Grano de Sal, una editorial que me gusta mucho. El arte de la lógica en un mundo ilógico, de Eugenia Cheng. Muy recomendable. Para ustedes, El yo soberano, de Elizabeth Rudinesco, un ensayo sobre las derivas identitarias, de Editorial Debates, una cortesía de Penguin Random House. Una reflexión y un... sobre la identidad, ¿no? Sobre las identidades, muy importante para lo que estamos platicando justamente, ¿no? Y tenemos también este libro que en realidad es un cuento, es uno de los cuentos más impresionantes que yo he leído, de Jack London, que se llama Encender una hoguera, To Build a Fire. Ilustraciones de Raúl Arias y traducción de Catalina Martínez Muñoz. Esta edición es de una editorial que no conocía, que se llama Ray Lear. Órale, pero no conocía yo tampoco esa obra de Jack London. No, esa es una maravilla. Wow, no es decir, cuando ya. Hay, bueno, cortesía, ay, perdón, pues, sí, cortesía del péndulo. ¿Sí? Encender una hoguera. Es el cuento, cuando tengan mucho calor, lean Encender una hoguera y se les quita. No, es el cuento más frío que he leído. Qué comienzas bonito. A cubrirte y a cubrirte mientras lo lees, porque transmite esa sensación. Qué increíble. Es además, bueno, es una maravilla. No lo quiero glosar porque no lo quiero. Yo lo voy bueno, a leer. Bueno, es el momento de que tomen nota de todo esto que estamos hablando, de que se paren, de que se estiren y que vuelvan en 2 minutos. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y Hagen Palmer nos pide que hablemos sobre nombres curiosos de los mares del mundo. Qué bonita pregunta. ¡Wow!
Del mar, vamos a terminar con agua. Muchos dicen que este planeta debería llamarse mar y no tierra, porque hay mucha más superficie rodeada de agua que de tierra. Lo dice un poema de José Emilio Pacheco, de quien está... Ah, mira. En Geduana, que tú has empezado este programa hablando de ella, ella hace alusión a los siete mares, que eran un poco... Bueno, ahora hablo de eso. Mar es una extensión, es un cuerpo de agua, es una masa de agua, básicamente es la que rodea a este planeta. Y es curioso porque está definido como agua salada, pero cada una de las divisiones de estos cuerpos de agua se llama mar. Entonces puede ser mar, océano, golfo, en fin, todos esos podría ser un mar. De hecho, hay algunos que podrían ser un mar, pero el Golfo de México pues, podría ser un mar. El Golfo de California se llama Mar de Cortés. O sea que en realidad esa denominación de qué es un mar, qué es un golfo, qué es un océano, a veces depende mucho de la extensión. El océano en realidad se ha determinado que es más grande y que separa dos continentes. Y antes era la mar océano, ¿no? No se llegaba a... Bueno, fíjate, hablando de géneros, antiguamente pues no había géneros en latín, ¿no? Las palabras no tenían géneros y era muy fácil decir, pues las que terminan en un, ¿no? Pues son masculinas, las que terminan en tal son más femeninas, pero las que terminaban en e, como mare, pues no estaba muy determinado para dónde iban. Y entonces algunas eran femeninas, algunas eran masculinas, y algunas se quedaron como género ambiguo, como mar. Se puede decir la mar o el mar, igual que se puede decir el azúcar, la azúcar, el sartén, la sartén, la calor, el calor, hemos dicho muchas, de género ambiguo. Pero también se le dice también a unos lagos muy extensos, como tú decías, depende de la extensión, y los lagos son de agua dulce, por ejemplo, se llama Mar Caspio, y en realidad el Caspio es un lago. Es el lago más grande. Mar Muerto, mundo, claro. También El Mar Muerto, claro. Lo que pasa es que tiene un fondo que, después de muchas investigaciones, se puede decir que ahí por ahí antiguamente podía haber sido parte de un océano, y entonces que igual ahí los sedimentos, bla, bla, bla. Pero el caso es que mar... pues está presente en palabras como merluza, que es un lucio de mar, o en romero, que es un mar, ¿cómo es? Rocío de mar. El romero, no el que hace romería, sino la planta. Y los mares, que siempre han sido una obsesión para el ser humano, cuando ya la tierra se les quedó corta, pues decidieron ir al mar a ver qué encontraban más allá, y entonces los grandes exploradores, pues... iban a ver qué pasaba ahí y de hecho un libro de los que hablé hace poco, el de Hablar y Vivir en América, tiene un capítulo entero de Flor Trejo, que es una maravilla, de todo ese vocabulario que está hecho a bordo de un barco donde la gente pasaba un montón de tiempo y cómo pues la única cosa que veían durante días y días y días era mar. Entonces, cómo empezaron a denominar ciertas cosas que veían y que a lo mejor una persona de tierra pues nunca denominaba más que agua, y hay una serie de la mar picada, la mar rizada, la mar ondulada, la mar... depende de cómo esté, ¿no? La marejada, la alta mar... Hay una serie de terminología, pero lo curioso es que hay mucha más investigación hecha del espacio que del fondo oceánico. O sea, es decir, nosotros que vivimos en este planeta conocemos menos el fondo de nuestros mares que lo que hay fuera de nuestro planeta, que es el espacio. Y se le invierte mucho más y se sabe mucho más, cuando mucha gente cree que en el mar está la solución para muchos de los problemas que tenemos en la Tierra. Y en el mar la vida es más sabrosa. Es más sabrosa. Pero, por ejemplo, hay la mar de cosas en el... Oye, pero eso... Pero el Mediterráneo, por ejemplo. El Mediterráneo es el mar de medio. Es el mar entre tierras, porque en realidad, claro, depende de quién lo nombre y lo que esté viendo en ese momento y lo que se esté viviendo. Entonces, fíjate, el Mar de Cortés, el Golfo de California, es el único mar del mundo, en México, que no comparte ningún país. Es decir, es el único que es propiedad de un único país, que en este caso es México. Los demás, todos se comparten con algún otro, que luego otro día sería otro tema, ¿no? El establecer las leyes que hay de hasta dónde llega tu orilla y tu frontera marítima y lo que son aguas, ¿no? Y la cantidad de guerras que se han planteado en el mar por culpa de determinar esa línea. Pero el Mediterráneo era un mar que comparten pues, un montón de países, y entonces es el mar que estaba entre las tierras. Entre tierras. Ahora, también, por ejemplo, digo, mi esposa que es boliviana, los bolivianos dicen somos mediterráneos, que quiere decir que mi país está en medio de la tierra.
O sea, porque no tiene la tierra. No tienen playa. Marcas, ¿no? Claro, que, por ejemplo, no, marcas que tiene que ver con el asentamiento de caspianos, que muchas veces tenía que ver con los habitantes que habitaban, valga la redundancia, en las orillas de un cuerpo de agua. En este caso, el Adriático le pasa lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Mar Muerto, pues depende a quién le preguntes, porque es Mar de la Sal, según qué... qué pueblo, qué lengua, el mar de alguno de los sedimentos o de los minerales que están ahí en ese mar, que en realidad se llama Muerto porque no hay vida. Y, en fin, hay una serie de nombres que, pues la verdad yo no conozco muchos porque hay más de 100 nombres ahora mismo, 100 mares en el mundo. Antes solo se conocían 6, que era el Adriático, el Caspio, el... ¿Qué más? El Rojo, el Negro... Me están faltando, seguramente el Mediterráneo, y me falta uno más. Pero según han ido, o sea, si tú les preguntas a los orientales, los 6 mares eran otros. O los 7 mares los eran. Siete, porque... Pero ahora mismo son 6 porque se refieren a los océanos. Entonces está el Ártico, el Antártico, el Índico, el Pacífico y el Atlántico. Oye, no, pero lo que dijiste de los océanos, eso me parece muy bien. Digamos, como un océano es como más grande y puede contener mares. En cambio, un mar no puede contener océanos. O sea, entonces un mar, un océano, decías, está entre continentes, ¿no? En cambio, digamos, un mar nunca tiene varios océanos. En cambio, un océano sí puede tener varios mares, ¿no? Y lo que tú decías, lo chistoso, bueno, los etimólogos se van a parar de manos conmigo, pero en latín al menos la palabra mar tiene que ver justamente... ¿Quién lo te dice? La palabra mar tiene que ver con madre, ¿no? Mare nostrum. En latín también quería decir nuestra madre, o sea, el mar. Y la cantidad de nombres, como, de nombres propios que tienen que ver con agua, ¿no? Como Guadalupe, por ejemplo. O sea, si se fijan en árabe, Guada es río. Río. Entonces, Guadalquivir, Guadarrama, Guadiana, todos esos que yo conozco porque son en España, pero Guadalupe también tiene que ver con río. O arroyo también está en varios de esos nombres. Pero Douglas, por ejemplo, en inglés también es un nombre que tiene agua en su Dana. Ahora, por ejemplo, el Golfo de México... Qué bonito para así enlazar toda la unidad de sentido con lo que comenzamos. Es una cuestión identitaria. Golfo de México en realidad es como una metáfora, es una redundancia. Si es Golfo, pues es de México. ¿Cuándo se va a poner a trabajar el Golfo de México? Y Eduardo tenía también ahora, estábamos comentando en el corte, la cantidad de mares que hay en la Luna. Ya creo que bueno, ya vamos a creo que ya vamos, sí, sí. Vámonos con nuestras respuestas finales del programa. Por cierto, había muchísimas respuestas a la pregunta de a qué mexicanos ya fallecidos admiran más. Chéquenlo en el Twitter. Axel Carrasco, por ejemplo, dice principalmente científicos como Mario Molina, Guillermo González Camarena, escritores como Octavio Paz, pintores como Diego Rivera. Algunos dicen personajes históricos, Lorion Mercurio, el general Ignacio Zaragoza, y muchas otras respuestas sumamente interesantes. La dichosa palabra que pusimos desde el principio del programa, situación desordenada y ruidosa, berrinche, complicación, mexicanismo no registrado en el diccionario de la Real Academia, sí está desde luego en el diccionario de la Academia Mexicana, el diccionario de mexicanismos que publicó recientemente la Academia Mexicana. La respuesta es una palabra muy bonita con la que se podrían rimar cosas interesantes. Irigote. Fíjate que yo a los mexicanos ya fallecidos que admiro más son a mis papás. Pues se vale, está bien, volvemos a lo nuestro. Mare Nostrum. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García y un servidor. Laura. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Feliz otoño. Y felicidades nuevamente, Eduardo. Gracias.